fuentes solo son muy desconfiadas, pero esta vez sí quiero recomendar, porque las buenas noticias me gusta compartirlas. Safe Home Perú, tienen que visitar esta página porque está maravillosa, los equipos que tienen son de alta gama, los precios, wow, es que no lo vas a creer. Así que entra acá en el enlace que le voy a dejar en el detalle del video y pide el tuyo, así que no esperes más. Ahora sí, me tengo que tomar unos selfies, con toda la garantía del caso, eso es lo más importante. Buenos días, espero que hayan amanecido con mucho ánimo y que hayan cumplido con su promesa de ayer. Los comentarios en Instagram decían, voy a madrugar por ti, Lucecita, pues acá los estaba esperando, espero que estén ahí con nosotros. Y los que preguntan el número de la radio, hemos hecho el WhatsApp para que puedan interactuar con nosotros, es el 959-731-487. Ya saben, chicos, comentarios, sugerencias para el nombre del programa, los quiero mucho, que sea un día muy bendecido. De lunes a viernes, de 6 a 9, les ponemos las pilas a todos. Hola amigo lindo, buenos días, ¿qué tal? Feliz jueves, ¿qué digo? Jueves, es que ya huele a fin de semana, estamos emocionados, fin de mes también. Nuestro hashtag del día de hoy, para que usted participe, es mis vecinos son, contame pues cómo son tus vecinos, hombre, de pronto son fastidiosos o son chismosos, de pronto porque pueden ser muy buena onda, claro, también existen, al 959-731-487, un besote chicos, participen. ¿Qué tal? Buen inicio de semana, qué rico lunes. ¿Quién dijo que los lunes eran aburridos? No señor, ya no, porque estamos en radio Cumbia Mix 91.9. Precisamente les comento cuál es el hashtag del día y es, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería eso? Al 959-731-487, esperando los mensajes, los audios. Hola mis amigos bellos, espero que estén bien, les mando muchos besitos, siempre buena vibra, buena energía desde aquí, desde mi corazón. Ya saben, a tener mucha paciencia, seguir para adelante, no se me achanten, no se me achicopalen, como quieran decirlo, mejor dicho, no se me bajonen, que todo, por más malo que parezca, siempre va a pasar. Y bueno, y en la medida de lo posible, tratar de mantener una muy buena actitud frente a todo. Gracias. Chicos, quería agradecerles muy especialmente a ustedes, a los que están siempre pendientes de mis publicaciones en el fanpage y sobre todo por el respaldo que me han dado a través de cada comentario, se han tomado el trabajo de decirme tantas cosas como muestra de su apoyo y solidaridad, sobre todo en estos momentos en que ya saben, me siento víctima de difamación. Los quiero muchísimo. Hola chicos, ¿qué tal? Los invito para que me acompañen este y todos los sábados en ¿Qué tal fin de semana? Ya sea por la señal de RBC, Canal 11 o 38 en señal Movistar. Un beso para ustedes, tenemos muchísimas novedades en el programa, no se lo pierdan. Eso es lo que ha ocurrido con el 2019. Ahora vamos a pasar a página 227, donde vamos a hablar del año 2021. Pero profe, ¿te olvidaste del año 2020? No mencionamos ese año, García. Pasaron cosas que no se mencionan. Le digo a mi esposo que conmigo se sacó la lotería. No salgo a fiestas. Siempre estoy en casa. No tengo vicios. Cocino. Soy fiel. Casi sudo agua bendita. Es que hay una niña que siempre me ha gustado, pero es que yo no sé cómo decirle, parce. No, pues, dígale que hace mucho tiempo le gusta y que quiero hablar con ella. Bueno, es que a ti no me gustas y yo quiero hablar contigo. Eso, así, dígale así. Tanta gente haciendo show por Instagram, Facebook y WhatsApp. Hay muchas cosas que podemos hacer en la vida real mientras las redes sociales vuelven. Espera y verá, le vea. No vea, ¿sabe qué pueda? ¡Ah, ya! La única persona que te puede dar tranquilidad en estos momentos. Que no sea yo, por favor. Que no sea yo. Eres tú. Joder. Yo le quería decir que no me coqueteara tanto. Sí, porque es que yo me enamoro. ¿Pero usted se embala? Sí, porque yo soy muy tóxico, yo soy muy celoso, yo soy muy posesivo. Entonces, si no se quiere embalear, no me coquetee. Nunca, jamás, por ningún motivo,
discutas con una mujer que está cansada, triste, preocupada, nerviosa o respirando. En fin, he decidido que no me hace falta ser científica, me basta con parecerlo. Y me he comprado esto. ¿Gafas? ¿Mm? No creo que eso vaya a cambiar. ¡Ay, Dios mío, qué pinta de lista tienes! ¿A que sí, verdad? Y fíjate. Moléculas. Diosito, soy yo de nuevo, ¿qué más? ¿Cómo va todo? No, yo venía acá a agradecerte, de verdad, no voy a pedirte plata esta vez. Yo sé que tú le das tus peores batallas a tus mejores guerreros y yo estoy, pero vea, agradecida por esa confianza depositada. Pero te propongo, no sé, unas vacacioncitas de un mes, un relevo, una división de cargas. Yo tengo unos candidatos que son guerreros, guerreros. Así que no sé, yo quedo pendiente, cualquier cosa tú me dirás. Venga, le digo una cosa, mi amor. Si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite. Pico y se cuida. Y cuando te quieran apagar, recuerda que eres un sol, no una vela. Usted puede ser la última Coca-Cola del desierto, pero a mí me gusta el agüita. Muchas gracias. Trabajo 12 horas por día. No tienes vida. Trabajo 6 horas. No tendrás nada en la vida. No trabajo. Floja. Vivo con mis padres. Mantenida. Tengo 2 trabajos. Jodida y necesitada. Soy empresaria. Eres explotadora. Soy empleada. Vives para ser rica a tu jefa. Soy emprendedora. ¿En serio? Pago renta. Estás regalando tu dinero. Tengo casa propia. Nunca la terminarás de pagar. Me quedo en casa. Depresiva y aburrida. Salgo todos los fines de semana. Tu vida es vacía, solo puras apariencias. Publiqué una foto. Te gusta llamar la atención. No publiqué nada. Seguro estás haciendo algo malo. Soy soltera. Nadie te quiere. Estoy en una relación. A ver cuánto duras. ¿Me maquillo? Podrías hacerlo mejor. No, no me maquillo. Fodonga. Gorda. Esta tiene problemas de salud. Flaca. Esta va a tener problemas de salud. Soy fit. Operada, cualquiera queda así. Nunca. Nunca en la vida tendrás contentas a todas. El mejor camino es cuando una lo hace. Quien lo disfruta o fracasa es una misma. Por eso, mientras tú estés bien contigo, íntegra, que el mundo ruede. Ok, le voy a decir. Oh, por fin llegaste. Mira la hora. Mira la hora. Pero por fin llegaste. ¿Dónde tú estabas? No, tampoco así, tampoco así, tampoco así. Ok. Le voy a decir tranquilita, tranquilita. ¿Dónde tú estabas? No, no le voy a gritar, no le voy a gritar, que después se asusta y se va, ok. ¿Dónde tú estabas? Yo vi que tú le diste like a una tipa que se llama Ashley en Instagram. ¿Que no? ¡Que no! ¡Entonces yo estoy loca! Ay, pero ¿por qué yo me altero? Estate tranquila, estate tranquila. Ok. Le voy a decir, entonces yo soy loca. Porque yo vi en los likes recientes tuyos que tú le diste like a una tal Ashley. No, no le puedo decir eso porque después él dice que yo soy una loca y que lo estoy stalkeando. Les cuento que por fin llegó el día, hoy se estrena, pa' que lo bailes. El videoclip que fue grabado en La Habana, Cuba con mucho cariño, hace un poquito más de un mes. Y ya por fin hoy se estrena en todas las plataformas, tanto lo vamos a poner en Instagram, en Facebook, en YouTube también, en TikTok, en Spotify, va a estar en todas las plataformas para que lo puedas disfrutar. Así que te invito para que estés atento porque hoy en la noche lo estaré compartiendo. Estaré compartiendo con ustedes este lindo trabajo, agradeciendo y mandando un saludo especial a Julito Ulloa de Juice Production, porque sin él no hubiera sido posible. Él pensó en todo esto y bueno, ya hoy
es toda una realidad. Espero que se repita la experiencia. A mí particularmente me encantó formar parte de este proyecto. En este video se unen dos cantantes con mucho talento, que son Liban G y Chesco de Cuba. También los invito para que los sigas en sus redes sociales. Besitos para todos, los quiero y gracias por estar ahí pendientes de cada proyecto y de cada cosa que se hace con tanto amor.